Hola, hola. ¿Listo? Listo, buenas. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? ¿O como bajito? ¿Bien? Listo. Mi nombre es Dani Javier Bautista. Yo soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Distrital. Soy desarrollador frontend desde hace varios años. Estoy trabajando actualmente con un proyecto. Bueno, actualmente estoy trabajando con un proyecto aliado a Mozilla que es el Peer-to-Peer University. Pues esta conferencia no es para hablarles precisamente del proyecto, pero al final les voy a contar formas de crear. Bueno, presente su tema. Mi nombre es David Camargo. Actualmente ayuda a Dani en todo lo que tiene que ver con el proyecto de Peer-to-Peer y en la Universidad Distrital tenemos un grupo que se llama Grupo de Trabajo en Ingeniería Web, GWEB. Yo soy el coordinador general y básicamente lo que hacemos es enseñar a la gente de allá de la universidad y a otra gente que se nos agrega a través del Peer-to-Peer University pues en tecnologías web. He trabajado como desarrollador desde hace unos 2 años y medio más o menos. Y pues ahorita estoy terminando pues ya la carrera en Ingeniería de Sistemas y pues colaborando fuertemente en los proyectos del Peer-to-Peer University. Bueno, lo que veremos el día de hoy. Entonces, en primer lugar, pues ¿por qué les debería importar desarrollar juegos en HTML5, utilizar esta tecnología como tecnología para sus desarrollos? La segunda parte es, pues, ¿cuál es el estado actual de la tecnología? ¿Qué recursos hay disponibles dentro de lo que son las librerías, dentro de lo que es el mismo HTML5? Pues, lo que es como complicado con HTML5 en este momento, el lado oscuro de la tecnología en este momento. Pues, ¿cómo podemos hacer también dinero con toda esta parte de los juegos? Y por último, pues tenemos un pequeño reto y les vamos a dar algunos tips para crear un juego. Y pues a lo último ya les vamos a contar el reto que se va a dejar al final de la conferencia para que ustedes lo desarrollen y pues les tendremos algunos premios para eso. Bueno, ¿por qué les debería importar los juegos en HTML5? Entonces, en primer lugar, pues la mayoría, pues yo creo que mucha gente ya ha incursionado en lo que es el desarrollo de aplicaciones web y pues no tenemos que reaprender gran parte de lo que ya sabemos. Entonces, seguramente ustedes ya saben todo lo que tiene que ver con HTML, con CSS, con JavaScript. Entonces, ya ese es un buen punto de partida para empezar a desarrollar juegos con esta tecnología. No les toca reaprender. El otro factor, pues obviamente son tecnologías libres, no tenemos que pagar licenciamientos y pues lo podemos utilizar como nosotros queramos. La otra parte, pues si ustedes no saben o están todavía muy biches en sus conocimientos de HTML, de CSS, JavaScript, es que hay gran documentación, hay grandes comunidades, hay mucha gente que los puede ayudar y comenzar realmente no es difícil, ni tampoco progresar. Entonces, eso es un plus de esta tecnología porque tiene un gran auge en todo lo que es las comunidades de desarrolladores a nivel mundial. Bueno, eso es básicamente. Algunos recursos por si quieren ustedes ya después de la conferencia empezar a profundizar. Entonces, en primer lugar está el Mozilla Developer Network. Ahí está la página. Ellos tienen una documentación muy, muy, muy completa sobre cada una de las APIs de HTML5 de las que les voy a hablar ahorita. También la gente aliada con Google tiene la...
la iniciativa de HTML5 Rocks. Esta iniciativa, pues, tienen muchos tutoriales, también tienen mucha documentación. Es un poquito más explicada y más dummy para, pues, para uno aprender que, por ejemplo, la de Mozilla, que es un poquito más técnica. Y pues por último, pues hacerle publicidad también un poquito a nuestro proyecto, el Peer-to-Peer University. Hay muchos juegos, muchos cursos que se están dando en este momento que les pueden dar herramientas básicas y herramientas avanzadas para empezar con el desarrollo de los videojuegos. Y pues con todo el desarrollo de web apps con HTML5. Listo. Entonces, el estado actual, ¿qué me ofrece la tecnología en este momento? ¿Qué me ofrece HTML5 para yo poder desarrollar videojuegos o aplicaciones web? Entonces, cuando ustedes empiezan a indagar sobre los juegos en HTML5, pues lo primero que uno piensa, bueno, ¿cómo voy a hacer los gráficos? Entonces, ese es el primer dilema y la primera tecnología de las que les voy a hablar. Entonces, aparecen los gráficos en dos dimensiones, que es lo más básico que podríamos manejar con HTML5. Entonces, los gráficos en dos dimensiones se dividen en dos partes, una que es SVG y otra que es Canvas. SVG y Canvas son tecnologías muy diferentes, tienen grandes diferencias y muchos aspectos positivos cada uno, algunos negativos, y pues básicamente, haciendo como la tablita, la comparación entre las dos tecnologías, pues encontramos en primer lugar a Canvas. Entonces, pues los que tienen conocimiento un poquito, pues es un API de JavaScript, entonces todo lo controlamos desde JavaScript. SVG, al contrario, es un lenguaje marcado de XML, entonces va a ser un lenguaje de etiquetado el que vamos a manejar para hacer las cosas con SVG. Canvas utiliza gráficos de mapas de bits, o sea, dibuja píxel por píxel, y SVG lo que hace es gráficos vectoriales. Entonces, esa es la diferencia en cuanto a dibujan los gráficos. Una de las más grandes fortalezas de Canvas es lo veloz que es dibujando los gráficos. Con SVG es un poquito más difícil, pero pues igualmente se puede lograr muy bien. La manipulación de los elementos. Entonces, en Canvas tenemos la manipulación de los elementos meramente por lo que es el API de Canvas, por el API JavaScript de Canvas. Los elementos de SVG, al ser demarcado, entonces se agregan al árbol de nodos, al DOM de nuestra página web. Entonces, lo podemos acceder a ellos a través del API de DOM. Bueno, el modelo de eventos, pues, de cada uno, o sea, cómo yo disparo las acciones en cada uno de estas tecnologías. Entonces, en Canvas lo hago a través de los píxeles y de posiciones. Y a través de SVG lo hago a través de cada uno de los elementos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? En Canvas, pues yo tengo mi Canvas, que es un lienzo, y yo tengo que tener las coordenadas y ir determinando en qué coordenadas voy a poner una acción o qué es lo que voy a hacer en cada coordenada de mi Canvas. En SVG, pues la cosa es diferente, porque yo ya tengo objetos en sí. Entonces, por ejemplo, yo tengo un rectángulo. Entonces, la interacción la voy a hacer directamente sobre ese rectángulo. Bueno, ¿me lo paso? No, pero... Bueno, no sé si alcancen a ver muy bien ese código. ¿Sí se alcanza a ver? Bueno, ahí estamos como graves en eso. Es que ese proyector no aguanta. Básicamente era como la comparación. Esta presentación, ahorita ya la vamos a subir a una URL que les vamos a dar a lo último para que la ojeen más. Entonces pueden mirar ya este código en sí. Pues para ver las diferencias de cómo cada uno dibuja un rectángulo, que fue el rectangulito que yo saqué al principio. Cuéntame, ¿tiene una pregunta? Es que no está actualizada en este momento, pero ya ahorita la subimos. Bueno, listo.
Básicamente, pues aquí mostraba el marcado de SVG de este ladito y allá cómo se manejaba dibujar un rectángulo a través del API de Canvas para JavaScript. Eso es básicamente ese ejemplo que estaba allí. Bueno, ya entonces pasamos de los gráficos 2D a algo más avanzado, que ya son los gráficos en 3D, y para ello pues encontramos una tecnología que se llama WebGL. WebGL es una tecnología que está basada en OpenGL, que es básicamente una librería que nos permite acceder a los recursos gráficos del sistema para poder pues, renderizar los gráficos en mi pantalla y hacer todo tipo de operaciones gráficas. Está basado en una versión ligera de OpenGL que se llama OpenGL y ES 2.0, que está diseñada especialmente para sistemas embebidos. ¿Qué es un sistema embebido? Entonces, pues, está diseñada para sus celulares, para cualquier dispositivo móvil y pues es muy ligera debido a eso. Como les decía anteriormente, pues una de las ventajas de WebGL es que está acelerado por hardware. Entonces, como está acelerado por hardware, pues los efectos que yo puedo lograr en mi aplicación pues son mucho más avanzados que los que puedo generar por una aceleración por software. En este momento pues no está soportado nativamente en IE, en Internet Explorer. Creo que ya como en la versión 10 ya están empezando a dar como el soporte. Obviamente hay muchas librerías que nos permiten hacerlo, dar ese soporte adicional. Y pues obviamente una de esas librerías es 3JS, que es una librería de, pues ya que tiene un uso extendido en la web y pues en la comunidad, para manejar todo lo que son los gráficos en tres dimensiones con WebGL. Listo. Entonces, otra cosa que añadimos a nuestro portafolio de tecnologías para desarrollar un juego son los WebSockets. Los WebSockets, pues realmente es lo que nos va a permitir que haya una conexión con el servidor o pues hacer toda una escena de multijugador, porque WebSockets es una buena opción. Como ustedes saben, pues los que ya tienen un poquito más de conocimiento, en Internet pues está todo basado sobre la pila TCP/IP y pues se maneja a través del protocolo HTTP pues cada uno de los requests que se hacen en las páginas para traer los elementos que se van a mostrar, los que yo mando al servidor, y así hacer la interacción entre cliente y servidor. Esto es un poquito costoso, esa transmisión es muy costosa por la cantidad de datos que transmite y porque no está en tiempo real. Lo que pretende WebSockets es pues, tener una conexión de baja latencia, que sea bidireccional, que esté siempre abierta y que permita que en todo momento se puedan estar recibiendo y liberando datos hacia el servidor. Entonces, WebSockets es la tecnología que nos va a permitir ahí. Cuéntame, una preguntita. Bueno, ahora que nos hablas de sockets, esta tecnología, ¿qué puerto utiliza? Pues realmente no sé. Es definido como por cada uno de los usuarios, como uno configura el servidor. ¿Tú tienes una pregunta? ¿Cuál es la diferencia entre Processing JS y WebGL? ¿Processing JS puede aprovechar la GPU? ¿O se puede llamar a WebGL desde Processing JS? Realmente no te podría contar porque no he trabajado bien con esa tecnología, entonces ni idea. Digamos,
Pues ahorita que hablabas como de combinar tecnologías, pues esa es como la mejor opción. Cuando uno va a hacer un juego, por ejemplo, cuando uno está manejando gráficos en dos dimensiones, lo que se hace con, uno puede mezclar Canvas y SVG para hacer diferentes tipos de interacciones en la página, desplegar diferente tipo de contenido. Por ejemplo, SVG es muy bueno al ser gráficos vectoriales y pues que son escalables. Entonces yo puedo utilizar SVG para toda la interfaz de la aplicación y puedo utilizar Canvas ya para desplegar todo lo que tiene que ver con el juego. Bueno, volviendo a lo de WebSockets, pues hay muchas tecnologías que nos ayudan ahí, dependiendo del lenguaje de programación que nosotros estemos utilizando. Si estamos utilizando Python, pues utilizamos Web2Socket, creo que es. Si estamos utilizando Ruby, utilizamos otra cosa. Si estamos, por ejemplo, en un servidor en Node, podemos utilizar opciones como el Socket.io de Google, que es una muy buena opción. Y para PHP creo que no hay, creo que ese no lo he encontrado, no he encontrado referencia del WebSockets para PHP, pero debe existir en alguna parte. Aquí hay un ejemplito de un juego en WebSockets, que es Browser Quest, que fue el juego que lanzó Mozilla para promocionar la capacidad de WebSockets en su navegador. La mayoría de los navegadores modernos están soportando WebSockets, entonces pues ya es una tecnología confiable para empezar a manejar. Listo. Esas son como las tres APIs principales y en las que vamos a basar ahorita el código que vamos a hacer. Y hay ahorita muchas más APIs que tienen que ver con HTML5 y que nos pueden ayudar en el desarrollo de un videojuego. La primera API, pues, es todo lo que tiene que ver con File System API, que pues nos permite tener acceso, bueno, guardar datos en el cliente. Está la de jugar offline, que es Application Cache. Entonces, esta de jugar offline, básicamente, no sé si alguien de pronto haya visto el Angry Birds para Google Chrome. Entonces, el Angry Birds para Google Chrome, uno pues instalaba el iconito en primera instancia, pero abajo le decía que si lo quería instalar como aplicación ya del Google Chrome. Entonces, el Application Cache nos permite guardar como toda la aplicación y pues en el momento en que se conecte, pues puede sincronizar datos pues con el servidor. Eso también sirve pues para, digamos, otras aplicaciones que instalamos en Chrome o en diferentes navegadores o en nuestros dispositivos móviles. Una API que es muy interesante en este momento, que está un poco biche todavía, que es la de Full Screen, que nos permite ya hacer los juegos a pantalla completa, nos permite ya tener como toda esa inmersión dentro del juego, gracias al estar con la pantalla completa. Hay otra que también nos permite mejorar mucho la experiencia, que es Gamepad API. Entonces, el API de Gamepad pues, nos permite conectar un Gamepad por el puerto USB de nuestro computador y así controlar el juego. Otra que puede ser muy interesante es convertir las aplicaciones a aplicaciones nativas del sistema operativo. Un entorno que hace esto es WebRT, que es un proyecto de Mozilla, y básicamente lo que hace es crear un icono en nuestro escritorio pues para o en el launchpad de cada uno de los dispositivos móviles para que podamos hacer el clic en él y lanzar la aplicación directamente y no tengamos que abrir la URL y cargar contenido adicional. Bueno, ya como teniendo en cuenta como toda esa navaja suiza de todas esas herramientas que tenemos disponibles para hacer un videojuego o para hacer cualquier tipo de aplicación web, entonces pues toca ver cuál es la realidad en este momento. Muchas de las APIs que yo mencioné todavía no tienen un desarrollo profundo.
entonces son un poco inestables, no son a veces compatibles con algunos de los navegadores, pero pues ya depende como de la decisión que ustedes tomen. También puede ser un terreno muy bueno para investigar, para desarrollar, para hacer, por ejemplo, una librería que me soporte en diversos navegadores, por ejemplo, WebGL o la de GamePad, el del GamePad. Entonces, dar un soporte así también puede ser un desarrollo interesante para nosotros. También tenemos que tener en cuenta cómo el rendimiento de cada dispositivo que vamos a tener para decidir cómo vamos a manejar los gráficos, qué APIs vamos a cargar y cómo vamos a hacer cada una de las cosas. Por último, pues lo que nos importa también a mucho a todos, pues cómo hacer dinero con todo esto. Entonces, pues la clave pues está cómo hacerlo cross-browser o cross-platform, o sea, que sirva en todos los navegadores, sirva en todas las plataformas, para que pues tengamos un mercado muchísimo más amplio. ¿Cómo desplegamos nuestra aplicación en esos diferentes mercados? Entonces, lo hacemos a través de las App Stores, ya sea la de Mozilla, la de Chrome, la de BlackBerry, la de Facebook, la de Apple. Son diversos mercados que ya están y que es seguro subir una aplicación y pues que la gente empiece a mirarla, es seguro distribuirla. Ya dependiendo del que ustedes escojan y cómo hagan su desarrollo, pues ustedes mirarán cómo es la estrategia de comercialización de su juego. Y otra cosa que puede ser muy interesante es ofrecer juegos gratuitos, pero con suscripciones. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una pantallita que me sale en un juego de Facebook que se llama Avengers, el de los Vengadores para Facebook. Es como un juego de rol y los recursos que nos dan en el juego son muy limitados. Entonces, ¿qué hacen ellos para generar su modelo de negocio? Dar esos recursos muy limitados en el juego, que uno no pueda comprar muchas cosas, que no pueda como avanzar rápidamente para pues poder vender, por ejemplo, oro y cosas que nos ayudan a que nuestro avance en el juego sea mucho más fácil. También otra posibilidad que podemos hacer para distribuir un juego de manera gratuita es con publicidad. Entonces, eso es básicamente lo que les quería hablar, el abrebocas para el código que Dani nos va a ayudar a crear. Entonces los dejo con Dani Bautista. Listo, buenas tardes. ¿Hacia la derecha? ¿Hacia la derecha? Si quieres yo se lo cambio. No, pues que a mí me gusta estar acá. Esta parte del taller de la cual yo les voy a hablar fue una actividad que realizamos en Buenos Aires varios desarrolladores mientras estábamos en un evento de Mozilla. La actividad dio muy buenos frutos, espero que pues aquí dentro del área de software libre de Campus Party pues también podamos llegar a resultados similares. Antes de empezar a explicarles y a mostrarles código y a que traten de seguir la línea del código, quiero hacer énfasis en algo bien importante que casi nunca suele tocarse dentro de este tipo de charlas, y es que por más que ustedes tengan la disposición y la disciplina de leer libros, por más que tengan la disposición de volverse en referencias andantes para toda pregunta sobre un método, sobre formas de trabajar en sus aplicaciones web, lo importante dentro del desarrollo de juegos, en lo que hemos analizado en las actividades que hemos realizado, es que ustedes aprendan a abstraer del mundo real todas las cuestiones, modelarlas matemáticamente y llevarlas a código. Entonces vamos a ver que en el desarrollo de lo que vamos a hacer a continuación, la parte de modelamiento de física es casi que el 80% del código que vamos a escribir, dejando HTML5 y pues el código de dibujado y todo el resto en una proporción más pequeña. Entonces, les pido que presten atención,
Durante pues, la explicación voy a lanzar ciertas preguntas para las personas que respondan las preguntas acertadamente, pues les vamos a dar unos obsequios. Entonces, nosotros diseñamos un taller en el cual nos inspiramos en las partes que tiene un cuento, un inicio, un nudo y un desenlace. Aquí dentro del taller yo les voy a explicar el inicio y el nudo, cómo definir y escribir las rutinas que son pues, las más complicadas dentro del juego, que son las rutinas de física y matemáticas. Luego, el desenlace del juego, que sería el objetivo final del juego, es lo que voy a plantearles a ustedes que hagan como actividad final. Y pues para todos los que al final de la actividad, que pues podemos dejarla, ya hablamos con Manuel, coordinador de área, para ver si podemos sacar un espacio en talleres para mostrar lo que ustedes propongan después. Entonces, este juego, según como ustedes lo entiendan y según como ustedes desde este momento, pues si prestan atención, van a entender bien el código y vamos a realizar la actividad bien. Podría ser un juego sobre invasión de ovnis, podría ser un juego sobre guerra entre ovnis y podría ser algo que fue un concepto pues, que trajimos de allá que se llama ovnis intocables, ya van a ir entendiendo con el paso de la explicación. Dentro de este juego que les voy a explicar, que trajimos pues, para que ustedes de verdad empezaran a entender cómo es un desarrollo de un juego desde la parte del análisis, vamos a tener en este juego tres archivos principales. Vamos a tener juego.js, en este vamos a manejar toda la lógica del juego. Vamos a manejar lo que es más complicado y que creo que ustedes tienen que escribir en cualquier tipo de juego y lo han visto en todos los juegos, en todas las plataformas, y que es el dolor de cabeza para todos los que están empezando a desarrollar juegos, que son la detección de colisiones. Si ustedes no aprendieron cuando estaban en el colegio, en la universidad, a desarrollar ecuaciones para momentos lineales, para conservación de la energía, pues entonces llevarlo a lo computacional de pronto les presente un poquito de problema. Las rutinas de física, en todos los juegos hemos visto que tenemos que manejar cuestiones como coeficientes de fricción, o si no todos nuestros elementos dentro de nuestro juego mantendrían moviéndose infinitamente porque no va a haber nada que restrinja y que disminuya su velocidad, y un poco de definiciones matemáticas que si al final de la presentación ustedes hacen un recuento van a ver que son matemáticas de colegio, ¿sí? Entonces pienso que si está sentado un niño que está acabando el colegio también podría entender las matemáticas que vamos a modelar. Vamos a tener otro archivo que es el cliente. Vamos a tener ahí el bucle del juego, eso lo tienen que entender apenas entremos en ese paso. El renderizado en Canvas, vamos a hacerlo primero porque pues ustedes saben que esta conferencia pues tiene una duración muy corta y pues por eso es que ustedes ven que estoy así como acelerado. Y al final el archivo HTML pues que nos va a tener el esqueleto de nuestra página y el tag de Canvas. ¿Se alcanzan a ver o nada? Ah, bueno, lo que podemos hacer es… ¿Cómo?
Bueno, entonces lo que vamos a hacer es que voy a... Ahí sí ya, ¿cierto? Pero pues se pierde el... Perderíamos un poco el hilo de lo de la explicación, pero bueno, voy a tratar de hacer lo posible para seguir el hilo. Lo primero que ustedes definen es las propiedades generales de lo que va a ser el mundo, de lo que va a ser su juego. En este caso, en un objeto de JavaScript, espero pues que si hay personas que nunca han tenido un contacto con JavaScript o personas que tienen muy poca experiencia, me parece que son las personas adecuadas para estar acá. Eso fue lo que hicimos en Buenos Aires. Personas con poca experiencia o personas que no se habían metido nunca en la simulación ni en los gráficos, pues que empezaran a conocer un mundo pues totalmente desconocido para ellos, y eso dio muy buenos resultados, puesto que no tenían vicios de código, no tenían malas prácticas, entonces pues empezaron a hacer las cosas bien y tuvieron buenos resultados. Entonces, en este objeto tenemos las propiedades que van a definir nuestro juego rápidamente. Este código lo he comentariado bien para que ustedes, si se me escapa algo de lo que estoy diciendo, pues entonces lo relacionen con el comentario, y entonces pues sea mayor el entendimiento de ustedes. El ancho del juego es lo que vamos a definir más tarde, cómo va a ser el ancho de nuestro canvas. El alto del juego, el tiempo, esta variable puse tiempo frame, esa va a ser nuestra unidad de tiempo dentro de nuestro mundo. Radio nave, entonces para los que están bien pendientes, si ponemos radio nave quiere decir que estamos manejando un personaje circular. ¿Esto por qué lo hago? Porque si trabajáramos con otro tipo de simetrías, se nos complicaría el juego, ¿sí? Entonces, vamos a manejar... Al principio dije que... Al principio dije que íbamos a renderizar sobre Canvas, ¿sí? ¿Listo? Ahí tenemos las unidades para que ustedes siempre, me imagino que desde el colegio y en la universidad les dijeron que siempre tienen que tener en cuenta las unidades en los cálculos que hagan, o si no se les va a perder el cálculo y pueden llegar a tener resultados inesperados y después encontrar qué fue lo que falló va a ser un problema. Entonces, vamos a tener un coeficiente de fricción. Para los que han estudiado física y todo esto, modelé esto simplemente como un multiplicador, o sea, vamos a igualar el mismo valor siempre un 0.97, entonces vamos a tener una disminución. Pero pues alguien que haya estudiado física pues puede tener una definición muchísimo más extendida. La velocidad máxima es algo que ustedes, y que al principio a todos se nos pasa por alto, y es que imaginen que ustedes tienen a dos naves separadas 50 píxeles, ¿sí? Y una nave llega a alcanzar una velocidad de 100 píxeles por cada unidad de tiempo. Entonces va a llegar un punto en el que en el próximo frame esta nave haya sobrepasado y haya atravesado la otra, pero no hayamos alcanzado a analizar la colisión, ¿sí? Entonces tenemos que tener una velocidad máxima que sea pequeña a comparación del tamaño de nuestros personajes. ¿Listo? Eso pasa, eso se nos pasa por alto, pero ahí les doy pues el tip. Siempre tengan velocidades máximas y siempre acoten el problema. ¿Listo? La velocidad del giro, pues lo vamos a tener sobre como radianes sobre nuestra unidad de tiempo que definimos. Nosotros definimos nuestra unidad de tiempo porque pues a veces es complicado cuando estamos empezando empezar a trabajar con el tiempo, entonces eso nos va a enredar. Entonces siempre tenga presente que ustedes definen su propia unidad de tiempo. Y pues nuestra aceleración, ¿sí? Que va a ser pues cada unidad de velocidad por unidad de tiempo.
¿Listo? Sí, hasta ahí no hay ningún problema. Aquí. Ahora, esta es la parte realmente complicada del juego. Digo que para todo juego que ustedes vayan a empezar a programar y lo han visto en cosas como Angry Birds, lo han visto en juegos como Plantas versus Zombies, y siempre tenemos que negociar con colisiones y encuentro entre objetos que hayamos definido dentro de nuestra propuesta de solución al problema. Esta definición, durante la semana tenía otra definición. Esta definición me la ayudó a deducir una persona que está trabajando con el SENA en el departamento de física. Entonces es una definición un poco más estilizada y que nos va a reducir cómo vamos a acoplar las fórmulas dentro de nuestro JavaScript. ¿Listo? Creo que si nos sentamos a hacer el desarrollo matemático de esta expresión, pues se nos iría mucho tiempo y ustedes saben pues que estamos acotados de tiempo. Pero esta definición probablemente la puedan encontrar en internet. Si ustedes, como ya les dijimos, ahorita les vamos a entregar el enlace a nuestros repositorios de GitHub, entonces ahí pueden descargar la presentación y el código final. Que no se ven nada. Entonces, pues que no tenía idea que nos iba a ver bien en la presentación. Que no veo cuál es el tema. ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó con el puntero? Me pueden colaborar, eso es maximizar, ¿cierto? ¿Sí? Listo. Listo. Bueno, rápidamente, cuando empiezo y cuando ustedes, porque esto no simplemente se va a hacer con este juego, sino que va a ser código que probablemente si ustedes deciden continuar reusando y reusando y creando pues nuevas propuestas a partir del código que les vamos a entregar, estamos definiendo las colisiones en base a las posiciones de nuestras naves circulares, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver acá que en esta condición estamos confirmando si nuestra nave, recuerden, circular, ha tocado una de las paredes. Entonces, cuando la posición es menor o igual que el radio de la nave, significa que nuestra nave está al lado izquierdo de nuestra pantalla. ¿Sí? Está a ese lado. Si alcanzan a visualizar, si un círculo de radio R se acerca a la pared izquierda, esa expresión nos estaría diciendo si de verdad ha chocado contra la pared. ¿Sí es claro? Listo. Y esta expresión lo que nos está diciendo es, nos está preguntando si hemos llegado a tocar el lado derecho. ¿Por qué decimos mayor o igual? Si, pues, podría ser igual, porque en cierto momento
podría darse el caso en que en el tiempo entre un frame y el otro frame hayamos avanzado un poquito más de nuestro borde del juego, ¿sí? Pero si tenemos un ciclo muy rápido, pues va a ser imperceptible. Entonces, cuando detectamos que ha habido un choque contra una de las paredes de nuestro juego, debemos invertir el vector de velocidad de nuestra nave, ¿sí? Es lo que ustedes les han enseñado también, o sea, no estoy diciendo nada que ustedes, me imagino, no hayan escuchado antes. Entonces, cuando invertimos ese vector de velocidad, y suponiendo que son colisiones elásticas, es decir, que conservamos la energía cinética y el momento, entonces vamos a tener un impulso, ¿sí? Y ese impulso lo modelamos en términos de la velocidad y el cambio en la velocidad dentro de nuestra nave, ¿sí? Entonces, como ustedes se dan cuenta, este código está modelando los choques entre paredes laterales, y si cambiamos las condiciones a las coordenadas en Y, estaríamos modelando choques con las paredes inferior y superior. Ahora, este código que ustedes ven no es ningún API de HTML5, ¿sí? Es posiblemente código JavaScript que se pudo escribir hace 10 años, ¿sí? Entonces, lo importante y que quiero que empiecen a darse cuenta es que lo que de verdad los va a hacer a ustedes y lo que van a tener un juego exitoso es qué tanto ustedes puedan abstraer del mundo real y modelarlo, porque las APIs y la tecnología con la que ustedes lo hagan no necesariamente va a ser el éxito de lo que ustedes quieren hacer. Entonces, este mismo modelado ustedes lo podrían portar a cualquier otro tipo de lenguaje de programación que pudieran renderizar gráficos y les podría funcionar y no habría inconvenientes, ¿sí? Yo sé que están pensando que voy muy acelerado y sé que voy acelerado, o sea, tenía pensado explicar esto y escribir con ustedes, con los que tuvieran computador, escribirlo en 2 horas, pero pues me enteré hasta hace poco que era una sola hora, entonces por eso voy así rapidito. Entonces, tenemos la misma condición utilizando las coordenadas en Y para estar en todo instante de tiempo, comprobando si hemos llegado a alguno de los dos bordes. Ahora, esto es algo que yo sé que a ustedes les va a traer recuerdos, y pues aquí, bueno, esta es la primera pregunta rápida. Si se han dado cuenta, hay muchas personas que tienen cinticas de las de Firefox, los que no tuvieron, pues ahorita les damos, pero por favor, ¿quién me dice cómo sabemos en dos naves circulares, visualicen que son naves, cómo sabemos si han chocado? O sea, ¿cuál sería una condición del choque? Allá. Sí, esa es la respuesta obvia, ¿no? Cuando la distancia entre ellas es 2 veces el radio o menor, por la condición que dijimos del tiempo de entre frame y frame. Ahora, ¿cómo podríamos generar una expresión genérica con la que pudiéramos modelar pues esa situación de dos naves que han colisionado? Entonces, comparando las posiciones, pero estábamos hablando de la distancia, ¿sí? Pero esta distancia, ¿a qué equivale? O sea, ¿quién me dice esta distancia, qué equivale en términos de lo que les estoy dando ahí? O sea, ¿sí? Ahora, en términos de los puntos que están. No, sí, sí, esa todos la conocemos, ¿no?
sería x2 menos x1 todo al cuadrado más y2 menos y1 todo al cuadrado. La raíz de todo eso debe ser menor o igual a ¿qué? A dos veces el radio. Y ahora acabamos de hallar una expresión que nos dice cuando dos cosas han colisionado y con cosas que ustedes ya sabían hace muchos años. ¿Sí? A cada uno que me está dando respuestas, tranquilo, me dice al final y yo les doy algo bien, bien chévere. ¿Listo? Ahora, esa expresión que ustedes conocen hace siglos, la llevamos acá, la distancia al cuadrado, hallamos la raíz y comparamos si eso es menor que dos veces el radio. ¿Sí? Es así de fácil, con cosas que ustedes ya conocen. Ahora, bueno, lo que ustedes no conocen es la expresión, o si la conocen muchísimo mejor, la expresión que definimos al principio cuando dijimos que la diferencia de los vectores posición, el producto punto entre esa diferencia sobre su magnitud al cuadrado, por el diferencial de posiciones, nos va a dar los términos de velocidad, los términos del cambio en la velocidad de las dos naves. Eso es lo que tenemos acá. Ahora, si se acuerdan, yo sé que lo tienen bien presente cómo se hace un producto punto y un producto cruz, ¿sí? Y a qué equivale un producto punto y un producto cruz. ¿Sí? Entonces, eso les va a servir mucho para el modelado cuando tienen que definir trayectorias perpendiculares o paralelas. Ya saben, todas esas definiciones no es que tengan que ser expertos en matemáticas, sino siempre tenerlas como cultura general. Eso debe ser, digo yo, debe ser como una biblia del desarrollador de juegos, estas matemáticas. Y existen libros de matemáticas para desarrollo de juegos. Y son matemáticas así, fáciles. No hemos dicho nada difícil. Ahora, a cada una de nuestras naves, después de haber calculado los impulsos, ¿cuáles impulsos? Los impulsos que podrían adquirir pegándose contra las paredes o entre ellas, se los vamos a aplicar de nuevo a cada nave. Ahora, esto se ve mucho código, pero recuerden que esto está pasando muchas veces en un segundo, porque dijimos que el tiempo del frame iba a ser ¿cuánto? 20 milisegundos. Entonces eso está pasando tan rápido que sería imperceptible. Pero si nos dejamos llevar por la lógica, pues no sería lógica, por intuición diríamos que todo eso pues habría un delay muy grande, pero no. Ahora, ¿recuerdan lo que les dije sobre las velocidades máximas? Recuerden que si una nave alcanza una velocidad superior a la del tiempo que estamos utilizando, ocurrirían cosas inesperadas, como choques no calculados, se podría desaparecer de la pantalla porque no podríamos restringir cuándo hay que devolverla. Entonces aquí lo que hacemos en esta parte es decir, ahora aquí va la otra pregunta para, bueno, esta pregunta sí va por una camiseta porque de pronto tienen que recordar. Aquí digo que vamos a restringir la velocidad máxima y digo, saco la raíz entre la multiplicación de las velocidades con respecto a X y las velocidades pues en sus coordenadas Y. ¿Qué significa eso? O sea, ¿quién me dice qué significa eso? La magnitud del vector velocidad, porque es que recordemos que la velocidad sigue siendo un vector aquí y en nuestro diario vivir. Entonces, como la velocidad es un vector, tenemos que hallar su magnitud. ¿Y cómo lo hallamos? De igual forma que calculamos cómo chocaban las dos naves. Ahora, llegamos a un punto en el que si choca contra una pared, es un choque elástico, va a conservar el momento. Si choca a 10 píxeles
digamos algo, digamos si nuestra partícula va a 10 píxeles o a 2 píxeles por milisegundo, exagerando, ¿sí? Entonces, si son choques elásticos y le damos una velocidad inicial, así mantendríamos esas naves locas por toda la pantalla todo el tiempo, ¿sí? Entonces, por eso definimos al principio, bien al principio, las condiciones de nuestro universo. O sea, nosotros creamos el universo del juego. Podríamos definirlo con más gravedad, con menos, con un coeficiente de fricción que haría que frenara cualquier cosa al instante. Nosotros definimos una constante de fricción suave, 0.97, por cada valor que tenga en el momento, ¿sí? Entonces, si la velocidad está en 100 píxeles por segundo, entonces se va a multiplicar por 0.97, se vuelve asignada la variable, luego eso va, recuerden que esto está pasando así de rápido, entonces siempre va a ser el 97% hasta que llega un valor. Ahora, el ojo del que sabe de matemáticas me diría, bueno, pero esta cuestión está desacotada, porque eso va a seguir dividiendo hasta el infinito, ¿sí? O sea, no tenemos límites ahí. Esto es algo de lo que podemos dejarlo por confianza, puesto que como nuestro mundo está corriendo cada frame al mismo tiempo y haciendo la misma operación, pues podemos descuidar de que no vamos a tener ningún tipo de problema con esto, porque no vamos a tener ningún problema de rendimiento. ¿Por qué? Porque siempre se va a correr para otro tipo de acciones sumando la de la división, ¿sí? Pero para el que es bien ortodoxo, pues podría definir un número base cero algo, ¿sí? Para frenar esa división. Bueno, esta es toda la lógica. ¿Algunos de ustedes saben si el taller de Node ya pasó, la conferencia de Node? ¿Sí? ¿Sí? Ah, bueno, entonces dejemos esto hasta ahí y ahorita les muestro por qué. Ahora, por fin, pasamos de... Ay, perdón. Ah, mañana a las 9 de la noche. Ah, bueno, el taller de Node es mañana a las 9 de la noche, entonces pues ahorita les voy a entregar el código y pues de pronto les recomiendo que vengan al taller de Node, que va a ser bien interesante. ¿Listo? Ahora pasamos de todo este código que define cosas matemáticas, define cosas físicas, cosas que no digo que sean... bueno, cuando ustedes son muy, le tienen mucho amor a las matemáticas, puede que esto llegue a ser divertido, pero pues en mi caso hay momentos en que me canso de estas cosas, pero siempre hacia ustedes, puede que las matemáticas no sean su gran amor, pero tienen que tener un fundamento. ¿Listo? Un desarrollador, Rob Hawks, el evangelista de juegos de Mozilla, en una charla que tuvimos en un evento de Mozilla, me decía algo pues que ha inspirado todo lo que yo les estoy diciendo, y es que ustedes pueden ser personas que escriban, por ejemplo, jQuery o Motools a la perfección y hacen cosas increíbles, ¿sí? Y ustedes con un simple método pueden hacer transiciones que escribiéndolas desde cero serían muy complicadas, ¿sí? Pero por más que ustedes escriban transiciones perfectas, suaves y con sentido, jamás van a llegar al nivel de inteligencia que desarrolló John Resi cuando las estaba escribiendo. Ahí en ese punto fue que se llevó el pensamiento de una persona a otro nivel, ¿sí? Cuando ustedes resuelven el problema es que suben el nivel, ¿listo? Entonces, todo este código queda simplemente para modelar cómo se mueven nuestras naves y cómo interactúan entre ellas. Ahora,
si nos vamos a la parte de nuestro cliente, van a darse cuenta que ya es la parte sencilla. Ya hicimos todo el trabajo difícil de desarrollar un juego. Creo que no es solo en HTML5, sino en cualquier tipo de plataforma en la que se esté desarrollando esto que hicimos con el análisis y el desarrollo del problema, lo difícil de desarrollar una simulación y un juego. Ahora, arrancamos con HTML5. ¿Alguno ya había trabajado con el API de Canvas alguna vez? Pues sí, o sea, sería bueno y pues también interesante para los que no, porque sabría que quedaron con la duda y aprendieron algo gracias a la conferencia, ¿sí? No solo pues vinieron a ver una cantidad de código ahí. Aquí lo que hacemos es que empezamos a crear nuestras variables que van a definir el dibujado de nuestro juego. Entonces, esta variable va a contener el contexto de dibujado que nos lo brinda el elemento, cuando llamamos al elemento canvas por medio del API DOM. Vamos a definir nuestras naves como un arreglo, nuestro ovni, o sea, nuestro personaje, porque es que vamos a interactuar con más personajes, o si no sería un juego de un solo personaje y no se vendería nunca. Y una variable de apoyo que ya les voy a contar. Y en este punto, si ustedes ven en la descripción del taller, en la programación decía que íbamos a utilizar algo de Modules para simplificar estas rutinas. Pero pues cuando me enteré que era solo una hora, pues dije, no, si me pongo a escribir Modules, me tocaría explicar qué es lo que está haciendo el código que escribí con el framework Modules y explicarles a ustedes cómo funciona eso. O sea, sería un paso adicional. Entonces, creamos un nuevo objeto imagen. Esto lo vamos a tener como referencia para dibujarlo dentro de nuestro elemento de Canvas. Y empezamos a asignar nuestros escuchadores de eventos. No sé si aquí haya alguno que todavía haga la hazaña de definirlos en línea, pero pues si no se haya, o sea, si todavía estaban desactualizados, pues bueno, ahí saben cómo es que se tiene que definir todos nuestros eventos dentro de nuestro desarrollo, y no solo en desarrollo de juegos, sino en cualquier tipo de aplicación que ustedes estén haciendo. Esto es algo complicado, pero no requiere ningún tipo de lógica, ¿sí? Lo que estamos haciendo acá es simple referencia y simple que ustedes podrían encontrarlo en el MDN como un código para detectar cuando se han tocado múltiples teclas, ¿sí? ¿Por qué múltiples teclas? Porque si ustedes han empezado a partir del código de física que les he dicho, y esto, si ustedes analizan, tenemos una nave que está girando, se está moviendo y está chocando otras cosas. O sea que en algún punto tenemos que estar oprimiendo algo que acelere nuestra nave y otra cosa que la haga girar. Entonces ya ahí se nos sale pues el problema de escuchar para una tecla para cada evento, se nos complica el problema y tenemos que llegar a algo así. Este código, como les digo, ahorita se los vamos a entregar, les vamos a entregar el link a nuestros repositorios de GitHub y pues ustedes lo van a descargar y ya les voy a contar el objetivo de todo este cuento que les he echado en esta hora. Ahora, esto es lo que nos está diciendo rápidamente. Le estamos asignando un escuchador de eventos a nuestro objeto documento, un evento para cuando oprimimos una tecla, otro evento para cuando dejamos de oprimir la tecla, y estamos haciendo una comparación a nivel de bits utilizando nuestra variable, utilizando la variable auxiliar, y así pues poder tener el control de múltiples teclas oprimidas. Ahora, ¿cómo funciona eso? Eso sí no requieren ningún tipo de matemática ni de análisis. Es simplemente que ustedes escriban en el MDN cómo manejar esto y les va a aparecer este código, ¿sí? Eso ya es un, ¿cómo dirían? Como un
como un remiendo de reutilización de código que ustedes van a hacer continuamente y pueden utilizar eso y copiarlo y pegarlo en 1000 proyectos y les va a seguir funcionando. Lo interesante dentro de este código es que mientras tengamos oprimida la tecla, en este caso arriba, pues bueno, sí, la tecla arriba, ¿sí me entienden, no? Se va a ir acelerando nuestra nave. ¿Y se va a ir acelerando hasta cuándo? Hasta que alcance la velocidad máxima que estaba acotada en nuestro código de física. Entonces ya nos quitamos ese problema, ¿en dónde? En nuestra etapa de dibujo, en nuestra etapa de renderizado. Otra pregunta aquí por otro regalito adicional. ¿Por qué estamos multiplicando esta aceleración y pasando la orientación que está en radianes y lo estamos dividiendo en velocidad en X y velocidad en Y? ¿Por qué seno y coseno así? Pues sí, sí, son componentes, sí, se ven. Pues sí, se ven componentes porque estamos dividiéndola en X y Y, pero. Sí, 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 obvio, pero sí, sí, obvio. O sea, hay que especificar su movimiento, una velocidad en X y una velocidad en Y para saber, ¿sí? Bueno, todos le dieron y cuando veamos la respuesta, todos pues se van a reír y verá que ya se la sabían. Volvemos a nuestro triangulito. A ver, señores, este es nuestro ángulo. Esto es un ángulo. Ah, pues acá tenemos otro ángulo, pero tomemos este. El seno de ese ángulo con respecto a los lados del triángulo, ¿a qué equivale? Pero le falta otra cosita. Pues vas a tener, bueno, ahora cateto opuesto sobre hipotenusa. Ahora volvemos otra vez a nuestra presentación. Es donde uno hace, si tenemos nuestra componente cero dentro y estamos analizando todo dentro de un círculo unitario, que es donde empiezan las definiciones de trigonometría que vimos en el colegio, esto coge sentido, ¿sí? Porque podríamos decir, si tenemos un círculo unitario, que el seno es igual a, si es unitario, solo al cateto opuesto, porque es unitario. ¿Sí? Ahí sale esta definición. Y ya se la sabían, y apuesto lo que sea que ya se la sabían. Ahora viene HTML5, entró en escena HTML5. Después de todo lo que hicimos, entró en escena. Y es cuando, para cada nave que tenemos dentro del arreglo de naves, porque pueden ser 1, 2, 3, 4, las que ustedes definan dependiendo lo que quieran hacer con el juego, empezamos el proceso de dibujado. Ah, bueno, ahora esta es otra pregunta que nace acá y es interesante. Este método .save lo que hace es guardarnos el estado actual de nuestro lienzo de Canvas como si fuera un screenshot, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Ahora, luego trasladamos nuestro Canvas a unas nuevas posiciones que serían, bueno, esta va a ser una pregunta bien interesante y si me la dicen, pues va por otra camiseta. Esta es una pregunta bien interesante. Si movemos nuestro eje hacia las coordenadas X y Y de nuestras naves, la rotamos
si es el caso, porque recuerden que estas variables de estos objetos que tenemos, las vamos a definir dentro de nuestro arreglo de naves como objetos con este formato, por eso ahí lo puse cerquita. ¿Sí lo ven? Tenemos una orientación, una velocidad en X, una velocidad en Y, una coordenada en X y una coordenada en Y. Ahora, si vemos que dibuja la imagen, o sea, si se posiciona, ojo con esto, si se posiciona el canvas en la posición X y Y y dibujamos nuestra nave en estas coordenadas menos el ancho de nuestra imagen sobre 2, se estaría corriendo hacia arriba. ¿Sí me entienden por qué? Porque arrancamos en 0, 0 acá. La estaríamos corriendo porque va avanzando así, o sea, es un plano raro, pero va avanzando hacia la derecha y hacia abajo. Entonces, ¿dónde estaría cuáles serían las coordenadas X y Y de nuestras naves según eso? ¿En dónde estarían posicionadas? Pero si es un círculo. ¿Nadie? ¿Cómo? O sea, ¿dónde están? O sea, cuando yo digo, bueno, tengo esta nave, X y Y, ¿qué es? En el centro del círculo. ¿Sí entienden por qué? Porque si tenemos nuestro círculo, o sea, si tenemos nuestro círculo y nuestro canvas acá, y lo corremos y lo dibujamos desde menos hasta la mitad, o sea, corremos la mitad del círculo y la mitad hacia arriba, se estaría dibujando en el centro, desde el centro del canvas, ¿sí? Desde el centro del círculo. Ahora, creamos unas cuantas naves dándoles unas posiciones y creamos nuestra nave y le decimos que nuestra nave sea ¿quién? Bueno, ya saben qué hace el método punto push, están todos los lenguajes de programación, ¿sí? Listo, entonces, después de todo este carretazo, todo este trabajo de matemáticas, ¿se dieron cuenta que el trabajo de HTML5, si hacemos lo de matemáticas bien, es así de pequeñito? Pero si no modelamos eso bien, aquí hubiéramos tenido que trabajar con una cantidad de valores para lograr una buena animación consistente y no tendríamos nuestra lógica del problema separada de cómo lo estamos presentando y ojo que estamos rompiendo buenas prácticas de lo que estamos programando. Ahora, todo este carretazo, ¿a dónde llegó? Llegamos a algo como esto. Llegamos con ese código a modelar este principio de juego. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, y esto, o sea, sí, tenemos círculos dando vueltas y se pegan, pero ¿y qué? O sea, de ahí no hay nada. Ese es el objetivo de la actividad que hicimos en Buenos Aires y el objetivo de la actividad que quiero que los que tengan, porque no se necesita mucho, los que tengan un poquito de visión, la apliquen al código que les vamos a entregar en nuestros repositorios de GitHub, lo descargan como un .zip. Si se dan cuenta, el código tiene casi todo para que ustedes le den un sentido al juego. En Buenos Aires, les voy a dar dos ideas. En Buenos Aires, un desarrollador sin mucha experiencia entregó, como tenemos un arreglo, con nuestras naves, creó una variable bandera y se la asignó a una de las naves aleatoriamente. Creó un contador y lo puso a correr hacia abajo y lo desplegó, lo empezó a dibujar en el canvas. Ahora, una de las naves tenía cierto tiempo para ir a tocar a las otras. ¿Y cómo nos damos cuenta de que tocó a las otras? Es que ya escribimos la rutina de colisiones, ¿sí se acuerdan? Eso ya le dieron un sentido al juego. ¿Cómo le puso? Ovnis quemados. Ahora, otro con un poquito más de experiencia, creó una nueva entidad bala y ya tenemos
rutinas para dibujo con vectores de velocidad, ¿sí se acuerdan? Y lo puso Guerra de Ovnis, que fue lo que les dije al principio, y se empezaron a dar bala con otros usuarios en el juego. Otro, bueno, les dije que le iba a dar solo dos ideas. Espera un momentico. Ahora, esto se los doy yo, pero sé que mañana si vienen al taller de Node, y les recomiendo que vengan al taller de Node. ¿Quién va a dictar el taller de Node? Lo va a dictar Giovanni Beltrán. Listo. Uy, tenemos que, bueno. Ahora, esto es lo que yo les voy a dar como un adicional. No se los voy a explicar. Me pueden preguntar, obviamente, qué conferencista se negaría a preguntas bien interesantes. Esto se los voy a entregar como un bonus de lo que quiero que ustedes... de lo que yo quiero que ustedes lleguen a utilizar. Ahora tenemos dos instancias de nuestro juego. Tenemos esta. Ahora estamos utilizando, en este les voy a entregar un código ya hecho, bien hecho, con espacios y documentado para que ustedes simplemente rellenen y le den un sentido. Yo lo que quiero es que ustedes encuentren un sentido y lo plasmen en código. ¿Sí? Si yo hubiera llegado y hubiera hecho un juego donde se disparara todo el mundo y todo el mundo se muriera, aprendieron a hacer un juego donde todo el mundo se disparara y ya, no, ya no aprendieron nada más. Pero si ustedes le dan el sentido, de verdad aprendieron algo. Y eso es lo importante de un taller, que es una semilla en ustedes de aprendizaje y no que aprendan algo como una técnica. ¿Sí? Ahora, si nosotros movemos esto, vamos a ver que nuestro servidor de WebSockets que escribimos utilizando Node, precisamente por eso les digo que deberían venir al taller de mañana porque es bien interesante. Pues podemos ver que podemos generar conexiones en tiempo real y bueno, si estuviera conectado a internet, aquí yo estoy corriendo un servidor Apache, ustedes descargarían esto y entraríamos todos a jugar, y si todos tuvieran nos pondríamos todos a jugar, ¿listo? Entonces, este código se los voy a entregar a ustedes. Ustedes van a tratar de hallar un sentido, ¿sí? De hallar un objetivo, de poner un nombre, que es bien importante, y de crear ustedes su propio juego. No hacer el juego que yo creé y les vine a explicar. Esa es la actividad interesante. Entonces, ahora sí, ¿tienen alguna pregunta? Ah, no va a haber un mejor ni un peor. O sea, para mis objetivos todos son los mejores, ¿sí? Para todo el que proponga una idea que tenga un poquito, o sea, yo no les estoy pidiendo que de aquí lleguen a la próxima versión de Star Wars para PlayStation 3, ¿sí? Lo que yo quiero es que ustedes plasmen su idea. Nos vamos a reunir por el Twitter del área de desarrollo y de software libre. Vamos a ver si nos reunimos ahí en el área de talleres y me muestran qué fue lo que imaginaron. ¿Listo? Preguntas ahora sí.